Permiso, señor presidente de la República. Las tropas se encuentran listas para ser revistadas. Presidente de la República, para dar inicio a la ceremonia. Voy a dar inicio a la ceremonia, señor presidente de la República. Voy a proceder. ¡Agrupamiento! ¡Descansen! ¡Arús! ¡Agrupamiento! ¡Descanso! Faltemos al voto solemne, que la patria le dé nuevo amor. Que faltemos al voto solemne, que la patria le dé nuevo amor.
días, Tacna. Obispo, autoridades, creo que hemos escuchado la lista de lo que se necesita y estamos trabajando en ello. Pero me preocupa que la burocracia parasitaria y los requisitos irreales de nuestra administración hacen que el hospital del MINSA, que ya está aprobado, esté solo en 3% de progreso. O sea, falta 97%. Y no hay realmente una buena razón para eso. Tenemos que reorganizarnos, porque está todo aprobado, todo listo, y solo estamos en 3%. Y los proyectos de agua, estaba conversando con el alcalde, los conocemos bien. No hay ninguna necesidad de esperar. Son proyectos bien conocidos, bien estudiados, y tenemos que ir adelante. Ahora, al final, vivimos en una región, Tacna, pero es parte de un complejo geográfico que se llama el sur del Perú y Bolivia, y tenemos que trabajar todos juntos. Tiene que haber un plan, no solo de Tacna, sino también de Moquegua, del sur de Arequipa, de Puno y de una parte importante de Bolivia. Por ejemplo, la carretera Tacna-Palca-La Paz es un proyecto binacional que lo hemos conversado con el presidente Evo, que viene a visitarnos en Lima en unos días para el gabinete binacional. Hemos trabajado con él. Yo envié al vicepresidente de la República, entonces ministro de Transportes, a ayudar a conseguir la financiación en Alemania para que el tren que va de Brasil a la costa del Pacífico pase por Bolivia y por aquí, en vez de pasar por el medio de la Amazonía. Tenemos mucho que hacer y me alegro que el grueso de la opinión pública del Perú apoya una educación de calidad, porque la educación de calidad es el pasaporte a la prosperidad. Sin ella no avanzaremos. Y veo aquí varios congresistas, el congresista Jorge del Castillo, que está sentado ahí, que nos ayudó en la conversación con los maestros. Y lentamente, es cierto lentamente, pero está llegando a buen puerto y los chicos estarán de vuelta en el colegio. Y ha habido una mejora muy sustancial en la parte económica del trato a los maestros. Eso lo hicimos cuando éramos ministros de Economía y lo volvemos a hacer ahora cumpliendo nuestra promesa de campaña. Aquí no se trata de política, se trata de educación y de prosperidad para los chicos que serán los futuros ciudadanos del Perú. Tenemos que tener optimismo. Yo viajo por todo el Perú y cada región tiene sus anhelos. Tenemos que hacer dos cosas. Una, primero tenemos que tener un plan regional, como había antes.
y esto se ha descuidado. Entonces se hacen listas de cosas, pero no hay un plan. Tiene que haber un plan. Y dos, tenemos que trabajar con las otras regiones. Las otras regiones y los otros países, como lo dije hace un rato. Tenemos que trabajar todos juntos. Como dice mi gorra, una sola fuerza. Una sola fuerza por el Perú. ¡Viva Tacna! Muchas gracias. ¡Viva! Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.